El 29 y 30 de noviembre, la máquina del tiempo nos hizo un viaje al tiempo medieval. Segundo Festival Internacional Medieval México 2014. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Guadalupe Benumea. Es un placer estar aquí en Huixquilucan, en el Jardín de la Mesa, donde organizamos este evento para que ustedes pasen una tarde muy agradable. Fue un fin de semana, 29 y 30 de noviembre. Artesanías, bebida, pero sobre todo una comida muy particular. Hola, buenas tardes. Soy Don Gabo, el cocinero vikingo. Esta vez estamos en la Feria Internacional Medieval y hemos traído piernas de pterodáctilo, que las suplimos con un guajolotl prehispánico, y costillas de dragón, unas costillas de jabalí a la mostaza, mismas que vamos a acompañar esta ocasión con unas papas sofritas en aceite de oliva, ajo y perejil. A las que les vamos a agregar su aceite de oliva, ajo, perejil y sal de grano. Bueno, para este evento hemos traído, cada costillar pesa entre 1,5 y 2 kilos. Trajimos 300 kilos de costillas de cerdo y cada pierna está entre 900 gramos y 1 kilo 100 gramos. De esas trajimos 100 piezas. Me encuentran en todos los festivales medievales. En la República Mexicana hay un festival cada mes. A través de Facebook, Don Gabo, su servidor y amigo, los espero. Soy Don Gabo. Hola, mi nombre es Jorge Enrique. Estamos aquí en la Taberna del Cid. Lo que ofrecemos en esta taberna es carne de ogro. Viene marinada desde nuestra casa, es arrachera. También tenemos sopa vikinga, que es esta, y consiste en alubias, papas, chorizo, salchicha, tocino y carne de puerco. Todas las órdenes traen lechuga, cebollitas y puré de papa. También traen pan con ajo, y de tomar tenemos clericot, es vino con otros tipos de alcoholes, con fruta. Nos pueden encontrar en Serrapio Rendón número 68, Colonia San Rafael. Y nuestro teléfono es 5546-3843. Y por qué no, también degustar de unas hamburguesas artesanales deliciosas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcos Campos y nosotros somos Royal Aces. Nuestros productos son hamburguesas artesanales hechas con productos orgánicos, de las cuales contamos con carne Angus, berenjena y portobello. Nuestro producto principal es nuestra hamburguesa de carne Angus. Todo es carne totalmente orgánica, esto quiere decir que no cuenta con clenbuterol. Nuestra cantidad, la cantidad de producto que producimos para este evento fue un total de 600 hamburguesas, en el cual nosotros nos tomamos una semana de preparación, 3 días para preparación de la carne y 2 días más para la preparación de nuestro pan artesanal. Estamos implementando el concepto de Grill on Wheels. Esto quiere decir que nosotros no contamos con un restaurante tal cual, somos una especie de food truck y somos itinerantes. Para poder contactarnos, nosotros tenemos nuestra página de Facebook, que es diagonal Royal Aces GB de Grill and Beer. Y también tenemos nuestro Twitter, que es Royal Angus, que es nuestro producto principal. Y también figuró la bebida, parte importante de este estilo de vida. Hola, soy Alejandra y represento a la marca Sleipnir. Estamos en el segundo Festival Medieval Internacional en Huixquilucan. Nosotros manejamos cuernos para beber y bebidas alcohólicas artesanales, como hidromiel, cerveza y vino. La hidromiel es la primera bebida alcohólica que conoció el hombre. Resulta de la fermentación de miel con agua. La consumieron muchas culturas, desde los mayas, sajones, celtas y vikingos. Les recuerdo que tenemos vino artesanal, hidromiel y cerveza tipo cream stout. Nos pueden encontrar en Facebook, Sleipnir Drinks and Horns, y en la página de internet sleipnirdh.wix.com. Este evento se viene planeando desde hace 4 meses y medio. Son muchos elementos.
hay que coincidir con los tiempos de los artistas, ya que son muy solicitados, y también para traerles unas estrellas internacionales de muy buen nivel, como en este caso tenemos al Caballero Negro, 8 veces campeón de justas a caballo. Está también el maestro Thomas Montgomery, él prepara a las personas de segundos de acción para las películas de Hollywood. Al caer la tarde, el evento más esperado inició, las justas a caballo por las estrellas de este rubro. A nosotros nos puedes localizar y nos puedes encontrar en el Facebook, en Festival Internacional Medieval México. Generalmente nosotros adoptamos el primer nombre del municipio en donde nos presentemos. Y por otro lado tenemos un teléfono que es el 2468-0845, donde estamos a sus órdenes. Un viaje en el tiempo espectacular. Familia y visitantes disfrutaron de este evento, que sin lugar a dudas les recomendamos el tercer Festival Internacional Medieval México. Food Service y Equipo, presentes en los mejores eventos nacionales e internacionales. Enhorabuena, Food Service. Feliz, le magazine Food Service. Bienvenido.